Participé en la mesa de la tertulia cuando fuiste a Cardona con Carlos Maggi. Ah, claro. Mira. Estuve en la mesa a la izquierda de Carlos Maggi. Es cierto, con razón había una cara conocida acá. ¿Desde cuándo escribís cuentos o te largaste ahora para el concurso? No. Yo había escrito sobre el tema de Horacio Quiroga, pero entonces hasta este certamen no escribo narrativa, ¿no? O sea, escribo, ya le decía a ella, escribo para texto académico, que o sea, no tiene nada que ver, claro. Otro discurso. Pero me escuché el tema, la mesa, y no me acuerdo, pero el día que cerraba, le escuché la promo, y lo escribí en 15 minutos, dije, bueno, me gusta el tema, la mesa, me gusta, porque pensé en Fontana Rosa enseguida, que me gusta. Uh-huh. Este es un tema bien de Fontana Rosa. Y empecé a escribir el tema, nada que ver con el cuento, nada que ver con Fontana Rosa, pero dije, me senté y en 15 minutos lo entregué, 12 menos cuarto. Después se extendió el plazo, pero ya lo había entregado. Uh-huh. Pero me surgió en el momento. María, se da esa particularidad, ¿no? De que tú sos la decana. De la facultad donde estudia el ganador. De la facultad nuevita que creó la universidad a fines del 2013. Uh-huh. La Facultad de Información y Comunicación. Uh-huh. De la Universidad de la República. ¿Y lo conoces a él? ¿Ya lo tenés visto o todavía no? No, hay una particularidad. Yo en realidad soy profesora titular de la Facultad de Ingeniería y estamos colaborando en la construcción de esa facultad. O sea, yo no soy periodista, soy bibliotecóloga, no soy arquivóloga. Soy ingeniera en computación, soy profesora titular del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. ¿Y con los cuentos y con la narrativa, cómo te llevas? A mí me gusta describir situaciones y sobre todo la conducta humana, pero lo que yo hago es escribir artículos científicos, que la característica que tiene es que tienen que decir lo máximo posible, con el mejor contenido posible, simple y lo más corto posible. ¿Y esta historia tiene algo que ver con la realidad? Tiene que ver el seudónimo. La historia del viento de ese que casi se lleva una casa puesta, ¿no? Se la llevó. Es verdad. O el seudónimo Olma es el nombre de mi madre, Olma Pérez. Y siempre que había tormenta y viento, ella, a mí me encanta el viento y la tormenta, y ella siempre me decía que a mí me gustaba porque nunca me había pasado lo que le había pasado a ella. El premio fue un premio no consagrado, un premio no oficial, ¿no? Claro. El cuento no fue el cuento ganador, no fue uno de los tres, pero fue el cuento que eligió Carlos. Entonces... ¿Qué significó todo eso? Para mí fue una emoción impresionante y fue el premio. El mejor premio que me podrían haber dado. Porque yo no soy escritora. Y bueno, lástima, me hubiese gustado sentir los comentarios de él cuando el programa, pero bueno. Vamos a recordar que el cuento fue el único que pusimos al aire. Sí. Ese mismo viernes, el día del fallecimiento de Carlos, ese día íbamos a dar a conocer todos los cuentos. Todos los integrantes del jurado habían grabado en especial sus cuentos preferidos y Carlos había grabado el suyo la tarde anterior. Cuando tuvimos que dar la noticia de la muerte de Carlos, claro, y empezando el homenaje ese en el que íbamos a pasar una serie de grabaciones, dijimos, vamos a utilizar la grabación más reciente que tenemos, la de ayer, de la tarde anterior, claro. Que había sido la de este cuento, ¿no? ¿Tú estabas escuchando en ese momento? Yo en ese momento no, porque tenía una reunión. Justo a veces lo escucho los sábados, pero una amiga me llamó
y me dijo que era ganadora, y yo dije, no puede ser. Y lo llamé a mi esposo, le comenté y le dije, ¿sabes qué? Gané el concurso, porque él le había contado que... Y dice, pero si murió Maggie. Bueno, fue horrible. Y después miré en internet, lo escuché. Ahí está. Y después fui a la sala de los pasos perdidos a rendirle un homenaje, porque me pareció que tenía que ir. Pero sí, fue muy emocionante y para mí fue el premio. Igual agradezco el premio que me están dando ahora, porque también fue una sorpresa, pero ese premio es, o sea, para mí es el premio. Thank you.